jodas. Vamos a hablar de preguntas y respuestas de cultura en general. ¿Cuál es el nombre de especie de los seres humanos? Mono sapiens. Mono sapiens no es, es homo sapiens. ¿Cuántos huesos hay en el cuerpo humano? 730. Tantos. ¿Qué líneas de bus te lleva al Mall del Sol? El 84. ¿Cuál es el órgano más grande del cuerpo humano? Dependiendo, puede ser el en algunos casos. ¿Cuál es el libro más vendido de la historia? La Biblia. No, correcto. Es correcto. ¡Gracias! ¡Toma! ¿Cuál es el disco más vendido de la historia? Ecuador en la casa de Dayanara. Cántame en inglés. ¡Ay, no sabes inglés! Pásame. ¿Cuál es el animal más grande de la Tierra? El dinosaurio. La jirafa. No. Correcto, no, es incorrecta. Ay, no, es incorrecta, perdóname. Por eso es que el país está así. Buenas noches desde cualquier parte del mundo que nos ven. Cada vez se me entiende menos, ¿no? Sí. ¡Bienvenidos a Joda! Sí, es la edad, ya son las canas, creo, ya te están afectando, mi amor. No, sino que es las ganas. El buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sí, las ganas, dije, no dije las canas. Sí, no, no, no son las canas, son las ganas. Porque la gente anda hablando y dice: no, Jonathan, te estás con alguien 10 años menor que tú. Porque para robar el colágeno, señoras y señores, mi reina linda, en vez de robar el colágeno, me está matando de iras. No, mentira, realmente. Sí, no, me roba el colágeno porque a mí la gente me comenta: ay, ni, tú dices que tienes 10 años menor que Jonathan, pero él se le ve más joven que tú, así que... Exacto. No. Porque sí te me estás robando el colágeno. Mira, no, me están saliendo granos, es más, hoy somos 3 integrantes en este podcast. Jonathan, yo y mi amigo Dada Grano. Aquí está. Un Dada Grano, ok. Los Dada Bochornos, ¿no? Los famosos Dada Bochornos que se hicieron famosos hace un par de meses. Pues sí. Dainara y sus Dada Bochornos. Tú y tus Dada Bullings. Sí, tú tienes un unicornio y yo tengo un cacho. Cuidado. ¿Qué te pasó, amor? Te daba un golpe de chiquito. No, me caí de las gradas, me dice mi mami. Supuestamente me resbalé y estoy seguro que me empujaron. Puede ser, porque mi suegra me cuenta que lo tenían en terapia de lenguaje, lo tenían con psicólogo y ya no sabían dónde meterlo al muchacho porque era demasiado hiperactivo. Entonces yo creo que un día ya tu mamá, si ya bien cansada, te agarró guapo y te mandó por las escaleras. ¿Qué? Señoras y señores, bienvenidos a... Hoy vamos a hablar de... hoy como la gente le está gustando esto de que copitábamos y nos peleamos aquí, les vamos a dar su gusto. Y que yo te gane. No. Ay, por cierto, en el anterior podcast no te reventé el huevo porque Jonathan se indignó. Íbamos a llegar a la casa, le iba a reventar el huevo. Ey, no te reventé el huevo, ¿qué te pasa? Reventarte el huevo, el huevo. El huevo, el huevo en la cabeza. Tú eres mal pensado. Ya, tenía... Nadie pensaba que era otro concepto. No, él sí estaba pensando que era otra clase de huevo. Ok, señoras y señores, bueno, no se atención. No reventar el huevo en la cabeza. Vamos, a la gente nos gusta que nos peleemos y compitamos, ok. Vamos esta vez a jugar a preguntas rápidas de conocimiento general. O sea, ¿cómo es? Preguntas. Preguntas y respuestas rápidas de cultura general. Larguísimo. ¿Pero por qué título, cultura general? Dice nombre, preguntas pues. Rápidas de cultura general. ¿Por qué de cultura general? Si ahora en los reinados de belleza, señores, ya no están preguntando tanto de la cultura general porque sabían que muchos se caían por los nervios y demás. Yo también me pongo nervioso frente a las cámaras. Háganme preguntas personales. Esto no es un salón de belleza. Esto no es un reinado de belleza, mi amor. Esto es joda. Okay. Ay, y aquí, Dios. Si no sabes, te hundimos. Okay. No como tú. ¿Se te hace así, mi amor? Sí, me pongo nerviosa, muy nerviosa con las preguntas. Pero es rápidas. Que ella tiene el trauma de Babahoyo 2019, mijo. No, tengo el trauma con los 40 Colombia, que una vez me agarraron a hacerme preguntas rápidas de cultura general y me daba terror. ¿Ya? ¿Pero por qué te da terror? Porque me pongo nerviosa, porque a veces sí sé la respuesta, pero yo soy muy despistada a veces y se me va y confundo las cosas. Y pero ese es el chiste, que nos equivoquemos, porque en este mundo nadie es perfecto. Tú pusiste que pongan ese tema a propósito. ¿Yo qué cosa? Porque sabes que yo me pongo súper nerviosa con las preguntas rápidas y con peor si son de cultura general. Recién acabé de entrar hace 20 minutos que vamos a hacer ese joder. Chicos, ¿qué vamos a grabar? Pregunta rápida. Yo pensaba que íbamos a grabar sobre el embarazo de Mayita. Yo pensaba que íbamos a hablar... ¡Ay, qué lindo! Sí, hablemos de los embarazos. Claro, yo me callo. Yo pensaba que íbamos a hablar del nuevo novio de Paola Farías. ¿Ya tiene novio? Yo pensaba novio? Que íbamos a hablar de ¿Paola Farías ya tiene novio? De los candidatos a la presidencia. Oye, pero dime, para que nos manden a clausurar el hueco. Dime, ¿Paola Farías ya tiene novio? No sé, pero me imagino, pues. Sí. Me imagino. Yo pensé que íbamos a hablar del reingreso de Wendy Vera a TC Televisión, La Bruja. Son temas de interés nacional. Yo, de los 7 meses de embarazo de Andrea, ¿no? De Andrea, de... No te agarres de Antonella, persona, ya. Esos son temas de interés. Pero ya como nos están desmonetizando los videos, vamos a hablar de preguntas y respuestas de cultura general. ¡Ay, Andrea! Señoras y señores, vamos. Esto es calificado, ¿no?
claro. 10 puntos para cada pregunta. Pero okay. Se ajusta, un punto, un se punto, ajusta. ¿No? Un punto, perfecto, ok. A ver, atención, cada pregunta vale un punto. Vayan sacando la sumatoria. Recuerda suscribirse, suscribirse es gratis. Comparte este videito, estos podcasts para que se relajen. Este podcast favorito de pareja. Y lo más importante, dejarnos abajo del video tu comentario de qué te gustaría que habláramos en el siguiente video. O qué te gustaría que jugáramos, porque realmente también nos está yendo muy bien jugando. Aunque siempre salimos peleando, como siempre, todos los jueves. Pero déjanos todas sus sugerencias aquí debajo. Tin, ok, tin. Perfecto. Dayanara va a volver a hacer recetas en Facebook. Ya mismo va a salir haciendo recetas. Sí, pero ya no en bikini, porque ya me dijeron que no puedo. Soy una mujer casada, una mujer seria. ¿Quién te dijo eso? ¿Pero quién te dijo eso? Tú. Yo te dije. O sea, no me gusta. O sea, me parece. Es como que yo mañana me saque la ropa, me ponga una sesión de fotos de traje de baño. Eso no, pues eso para los ancos de en contacto. Pero sí deberías hacerte una sesión de fotos, porque siempre te ponen la misma foto con el terno rojo. Si tengo más fotos, o que la misma foto de ETT3 era mío. La misma foto de ETT3. Es que esa vende, ¿no? Esa fue la temporada de Ecuador Tiene Talento. Te vas. Ok, atención. Primera pregunta. Este es un juego, nos hemos relajado, mi amor, cuidado. Esto, nadie sabe las preguntas. ¿Podemos usar el teléfono? No, pues. No me parece. Grabando, vamos, perdón, concursando. 3, 2, ¿y quién responde primero? El que sepa. Es una para una. El que sepa. El que sepa. Ah, ok. Hacemos así, pan, aplastamos el muñequito. Ya, a ver, ya. Aplastamos el muñequito. Así, pero no. No. Se murió. Sí. Ya, el que agarra primero, ya. Pero cuidado, me arrancas la boca. Dale, grabando. Uno, dos, y ¿cuál es el órgano más grande del cuerpo humano? Pero ya. Ya, pues ya vamos. El órgano más grande del ser humano, dependiendo, puede ser el en algunos casos. Pero voy a ser prudente. Ya, claro. No, está mal. No, tío, eso es un chiste, pues. Los riñones, pues son dos. No. Hijo. El estómago. No, incorrecta las dos. El corazón. La piel. ¿La qué? La piel. Pero la piel es un órgano. La piel es la piel. Sí. La piel es un órgano. Pero la piel es la piel, pues. La piel es de mi país. Uno nunca dice, ponte el órgano de tu país. No, pues uno dice, ponte la piel de mi país. Qué raro eso. 0-0 para los dos. Ponte serio con las preguntas. A ver, otra. Okay. ¿Cuál es el animal que más muertes provoca en el año? El mosquito. ¡Sí! ¡Sí! Ah, oye, y fue a descarte, sí. te juro. Iba a decir la que estaba, se mete aquí la esta solitaria. Culebra. La solitaria, pero dije el mosquito porque es hartísimo dengue por todo el mundo. Ok, 1-0. ¿Cuál es el mineral más duro del planeta? ¿El oro? No. ¿No? No. Tienes tu si tú te equivocas, no. Tienes la chance de responder. Iba a decir lo mismo. Pues ya, si ya no es, invéntate cualquiera ya. Pues. Cualquier mineral. Tres. Mi grano. Dos. Nada. Uno. Ok, listo. ¿Cuál el es? El diamante. El diamante. Ah, ok, perfecto. Ya, mínimo ya. Coménteme aquí. Qué bruto. Ya, soy bruto. No sabía. Diamante pulido. ¿Diamante pulido? ¿Cuál es el nombre de especie de los seres humanos? Mono sapiens. No. ¿Homo sapiens o mono sapiens? Mono sapiens no es, es homo sapiens. Homo sapiens, ¿verdad? Falta otro más. Homo sapiens. Sapiens. Sí, ¿no? Sapiens. Homo sapiens, ¿sabes? No se vale porque no. No, dije, porque tú dijiste mono sapiens. Ya, yo tampoco dijiste completo, pues. 0-0. Pero dije homo sapiens. Yo te completé, no, pues. Yo te complementé porque somos pareja. Recuerda, nos casamos y vamos a estar en la salud, en la enfermedad. Homo sapiens, y en la ignorancia también vamos a estar juntos, siempre. Vamos. ¿Cuál es el animal más rápido del mundo? Claro, el tú. El animal más rápido. Estoy entre la marina y la bahía. No sé en dónde te soplan rapidito. El leopardo. El guepardo. Sí. No, por pronunciar mal y por loser, no. Menos un no, no, yo dije guepardo. Guepardo. Ah, pero no, pero es lo mismo, pues. No. ¿Por qué? ¿Es otro? Sí. No, a ver, aguanta, no, espérense, no, a ver. Pero es el guepardo. Pero el es guepardo. Lo mismo al final. ¿Tú dijiste es el mismo leopardo o es otro animal? Es otro. Pero son de los, pero igual son primos amigos, dale. No, perdí. Dale. ¿Cuántas patas tiene una araña? 9. 12. 8, hija de su pinche, qué bestia. Sí, ella estuvo. Ay, Darwin.
Estuve más cerca, pues, mi amor. No. Estamos poniendo paloma en este, ¿Cuál podcast. Es el libro más vendido de la historia? La Biblia. No, perdón. Tú respondiste la Biblia, ojo. No, yo... Es correcto. Es correcto. Gracias. ¡Toma! ¡Toma! ¡Sí! Primero es inválido. Yo estoy cogiendo el muñeco para responder yo. Si ella no. se sabe, tiene que esperar que me equivoque. No, porque tú dijiste, no sí, válido. A ver, responde tú. Ella dijo la Biblia. Yo iba a decir... Ah, porque según tú no era válido. Claro, según ya yo no. era de Harry Potter. Tengo... Vendido, yo pensaba que te regalaban la Biblia. Qué feo, Jonathan. Pero dale. En serio, pero está bien. Pero no es válido, pues, Andrea, porque no cogió el muñeco, pues se me adelantó. No, es porque... inválido. No. Ni yo gano, ni tampoco ella gana. Sí, igual digo Harry Potter, pero igual no gané. Igual ella yo tampoco sí gané, gana. Porque no, se gana el punto. No tenías derecho a responder porque no tienes el muñequito. Hay que ser justos. Ya, sí, tengo el punto. Es pecado, dice en la Biblia. ¿Quién formuló la teoría de la relatividad? Ah, ya, eso es clarito. Albert Einstein, pues. Muy bien. ¿Cómo se llama el río más famoso de Egipto? El río Zamora. Ah, no, perdón. El río de Egipto. El está facilito eso. Ya. El río Muerto. No. Ahí está, pues te adelantas. El Nilo. Te soplaron. ¿Quién me sopló? A mí nadie me ha soplado. Sí, correcto. Gracias. 2-2. ¿Qué líneas te llevan al Mall del Sol? ¿Qué líneas de bus te lleva al Mall del Sol? El 84. Mijo, yo soy de Colinas de la Alborada, permiso. Pero entonces pregúntame qué líneas me llevan a Carcelén también en Quito, pues claro. Pues. También dónde, sé. ¿Dónde va el Colón Camargo? También sé cuál te lleva a Carcelén. Qatar. Montserrat. Ah, viste. Ok, dale, vamos. Chuta. Yo voy ganando. ¿En qué año Mentira. Se hundió el Titanic? ¿En qué año? Se hundió el Titanic. 1842. No. Hijo, pero por poquito, ¿no? No. 1996. ¡No! Porque yo nací en ese año. Incorrecto. ¿En qué año? En 1912. Ay, estuve cerca, dije 1900. De cerca, como 90 años de cerca. Dígame los colores de la bandera de México. Blanco, verde y rojo. Sí. Sí, no, que no le escuchen tonta a la regional. Escúchenme, por favor, ahora, una canción regional. ¿Cómo Gracias. Es un poquito la canción regional? Y soy tan tonta que si me pides que regrese, no dudaría ni un instante. Porque no sé vivir sin ti. Ya, trae el tequila. Y soy tan tonta que a pesar de que tú fallaste. Ya. No me respetan en este podcast. Es que te juro, incitiva, mijo. Estoy pasando por una crisis amorosa. Pero yo soy profesional como la Rosalía y estoy aquí grabando con este individuo. Pero tráeme el que pica. Dale, siguiente. ¿Qué son los humanos? ¿Omnívoros, herbívoros o carnívoros? Animales, no me... ¿Qué son los animales, seres humanos? ¿Qué son los humanos? ¿Qué son los ¿Omnívoros, humanos? ¿Omnívoros, herbívoros o carnívoros? Carnívoros. Porque yo como carne, omnívoros. ¿Y si eres keto? Ketonívoros. Yo creo que son los, ¿cómo dijiste? Dietívoros. Omnívoros. Omnívoros. Herbívoros o carnívoros. Omnívoros. La primera, omnívoros, ni siquiera. Pero bien. Yo adiviné, tú dijiste carnívoros. Yo dije de punto chiste. Para mí, nada. No, aquí no es chiste. No, aquí vamos a quedar como a ver, tontos. Te están preguntando qué significa omnívoros, ya que tú respondiste. Leche. Maman. Por eso, omnívoros, si comen es leche. Que comen todo, pero no que toman leche. Pero también. Es derivado. Es derivadito, pues. No. Pregúntame, Gaon. ¿En qué país se encuentra el famoso monumento Taj Mahal? ¿Ya no vas a responder? No. El Taj Mahal, chukte es un... no sé, ese, en... Es una de las siete maravillas. ¿En India? ¡Sí, miércoles! Estás soplando. No. ¿Sabes qué iba a decir? Iba a decir Arabia, weón.
Él está diciendo Arabia, pero es que no era Arabia. No es Arabia. Pues este caso no, mira, por otro lado, estás aquí soplando tontería. Grabando. ¿Cuánto duró la guerra de los 100 años? ¿De los qué? ¿Cuánto duró la guerra de los 100 años? 100 años. 99. 100 años. 116 años. Y entonces no se tiene que llamar la guerra de los 100 años si se llama 116 años. Claro, debería llamarse la guerra de los 116 años con 9 meses. Vale. Vamos, siguiente pregunta. ¿Cuál es el juego del Playland Park que más te sacude? El tagadá. Espera. ¡Siu! Una vez casi me mato ahí. Estaba peor que el mancito del meme que voy a decir. Peor. A ver, perdónenme, pero ¿cuánto vamos? Disculpen los puntos. De acuerdo a eso me meto ahorita a la serie. Clarito, te he ganado. 4, Dayanara, 3, tú. Ya, por una sola voy a ganar. ¿Tres? Oye, si voy respondiendo ya como 30. Pero no, no gran trampa. 4, si vamos, no. Pregunta. Ya. ¿A quién le crecía la nariz cuando mentía? A Pinocho. Yo me acuerdo del chiste que decía: miente, miente, Pinocho, miente, miente, Pinocho. Qué de lo último que eres. Jonathan, ¿qué veías de chiquito? Te lo... ¡Miénteme, Pinocho! Grabando. Pregúnteme, Gon, no. Pregúnteme. ¿Dónde está la Casa Blanca? En Washington, D.C. Muy bien, correcto. ¿Cuál es el continente más extenso del planeta? ¿Perdón? El europeo. Chup, el asiático. Sí, pero incorrecto, ¿no? Porque la primera respuesta... ¿Tú no respondiste? No, yo vale. No, nada. Iba a decir el asiático. Me quedé nula. El viejo continente, va. ¿Cuál es el país más grande del mundo? Chuta, no sé si sea el más grande del mundo, pero el que más habitantes tiene es China. No es el más grande, pero... Ecuador, porque tenemos un asicito, pero somos grandes, amor. No, oye, no te burles, oye. Es que así siempre dije. Ya, pues te responde, pues. Lánzala ahí uno. Chuta. Cualquier cosa, Estados Unidos. Rusia. Todos los rusos de la Judá. Rusia, Putin. ¿Eh? Putón. ¿Qué país del mundo es el que produce más vino? Chile. No. España. No. Chuta. Italia. ¿Qué? Italia, son, oye, qué loco, mira. ¿Quién dijo la famosa frase, cállese, usted es bailarina? El doctor que fue a RTS en el programa con Carla Sánchez. Nombre y apellido, no, es que yo también voy a decir, no, el del señor de blanco, no, pues. Ah, no sé, pues el doctor. Tito, el doctor Tito. Tito el bambino. Okay. Tito el bambino. ¿Cuál es la línea más larga del metro de Madrid? Ahí tú fuiste, mi hijo. La línea más larga del metro de Madrid, pucha, no sé, pues. Mira, no, me doy por vencido. ¿Cómo voy a saber eso? La línea 12. Ok. Ah, bueno, interesante. Pero nosotros llegamos hasta las 7 y me bajé, pues. Claro, no bajamos hasta la que llegue Santiago Bernabéu. Dale. ¿Cuál es la montaña más alta del planeta? El Chimborazo. No. Perdóname, recién hubo un estudio donde dijeron que el Chimborazo era más alto que los Everest. Está más cercano al sol. No, está más cercano. Por eso, pero al final está más alta, pues. A ver, desde donde inicia la montaña hasta acá es más grande el Everest. En el tema de montaña como roca. El Chimborazo lo que pero no, quien está más arriba el está el Cotopaxi. Pues. Estoy quedando como ignorante de mis seguidores, pues. Me disculpa a mi comunidad. Les rezo. ¿Cuántos huesos hay en el cuerpo humano? 730. Tanto. A ver, dale en su. No, incorrecto. Incorrecto. Los hombres y las mujeres. Los hombres y las mujeres. ¿Cuántos hay? 729. ¿Así? No sé. 200. ¿Cuántos? 206 huesos. Ay, me por 6. ¿Pero por qué latinaste? No. Te faltaron 6 huesos, perdóname. Y, claro, esos. Si me quito este. No, dale. ¿Cuántos elementos hay en la tabla periódica? Ay, valica. Valí, pero pasaba con 3. A ver, agua. No, hay que mencionar, no, los CO2. Números. CO2. ¿Cuántos? 39.
Tienes que coger, mi amor. Es un poco loquito, nomás cogiendo. 100. No, 118. Ah, ya estoy harta. Ahora solo por 18 me pasé. Nómbrenme tres sesiones de Bizarrap. Ya. La que tiene con Residente, la que tiene con Shakira y la que tiene con Nati Peluso. Ahora el presentador va a decir, señores y ustedes, ahora el nuevo tema, la que tiene con Bizarrap. No, pues, mijo, este es, dame las sesiones, sesión número tanto, pues. Ah, no. Yo no. Sí, yo sí, yo sí, yo sí. Sesión 39, sesión 40 y sesión 41. No me parece, producción. ¡Sú! No, a ver, crea tu propia felicitación, ¿ok? Esa es mi felicitación. ¿Cuánto vale el número pi? ¿Ah? ¿Cuánto vale el número 2 pi? El número pi valía 0. Punto, no, 4 punto, no, 40 y pico. El pi. El VIP. El pi. Chuta, ya ese pi. El pipí vale. Vale pipí. Ya valimos pipí. 3.14. El famoso 3.14. Y lo mucho que necesitamos el pi para hacer acá. No me acordaba nada. ¿Cuántos pi vamos a tener? Pasé raspando todo eso. Sí, ahí nos jodimos. ¿Qué es más grande, un átomo o una célula? Una célula. Claro. Correcto. Una célula tiene millones de átomos. ¿De dónde sale el aceite de oliva? Yo. Estoy pensando. El aceite de oliva. Me desconcentran, no hagan silencio. Que si se me sale un poco. El aceite de oliva sale de las aceitunas. Sí. ¡Ay, yo sabía! ¡Qué triste! ¿Quién pintó la última cena? La última celda. La última cena. Pintó la última cena. Eso sí es cultura general. Michelangelo. No. No. Da Vinci. ¿Por qué te dijeron aquí? Nadie me dijo nada. No. ¿Quién me dijo algo? Nadie. Leonardo DiCaprio. ¿Quién pintó la Capilla Sixtina? Ese sí es Michelangelo. Claro, y si es que me equivoqué, de la capilla a la última cena hay un poco de parecido. ¿Cuántos días tiene un año bisiesto? 365. ¿No? O sea, de ley es 365 o 367, estamos como a hacer 200. ¿366? ¡Sí! Pudo haber dicho 364, claro. Dale. ¿Cómo se llama el resultado de una multiplicación? ¿El resultado de una multiplicación? ¿Un múltiplo? No. ¿El total? ¿Total? No. ¿Sí? ¿El resultado de una multiplicación? ¿Multiplicados? Total. No. ¿Cómo se llama? Producto. ¿Producto? Ay, cierto, producto, es verdad. Chuta, madre. Chuta, ya me llevaste a la escuela, Andrea. Ok, vamos, dale. ¿Qué grasas son las más saludables? ¿Las saturadas o las insaturadas? Las insaturadas. Correcto. Correcto, está bien. ¿Seguro? Uh-huh. Obvio, pues grasa saturada no es buena, pues. Pero el queso y esas grasas saturadas. Y comemos todos los días nosotros. ¿Y el qué? Claro, y el aguacate son grasas saturadas. ¿Seguro? El aguacate es grasa. ¿Segura? Saturada. Ok, nos estamos desinformando. Porque este es un podcast informativo. Si se dan cuenta, están aprendiendo ahorita de nosotros. De nuestras burradas. ¿Cuáles son los tres colores primarios? Rojo, blanco, azul, amarillo. A ver, dilo. Amarillo, rojo, azul. Sí, está bien. Pero no, ya falló, pues ya dijo blanco. Pues no hay chance, no puede ser punto, pues. No. Me dijo, repítelo y yo dije los tres. No, porque ya dijiste blanco, amarillo, ya mencionaste rojo, incorrecto. No, es incorrecta, ay, no, es incorrecta, perdóname. Eres picado. Por eso es que el país está así. Eres picado. Vamos. ¿En qué mes del año el sol está más cerca de la Tierra? Hoy julio. Y hoy día. No. Julio 39. Hoy día. Hoy día. No tengo idea. Diciembre. ¿Diciembre? Ah.
¿Qué significan las siglas ADN? Diciembre, el sol está más cerca de que la Tierra. ¿Y por qué cae hielo? No, no tengo ni idea. ¿Qué significa ¿Cuál? ADN? ¿Qué significan las siglas ADN? El ADN. Amor, agencia, Dayanara. Agencia Metropolitana de Tránsito. Agencia de nada. Ácido desoxirribonucleico. Ahí también te pasas. Oye. No sé. ¿Qué pigmento da color a nuestra piel? La hemoglobina. No. ¿Qué pigmento? La bilirrubina. ¿Qué pigmento? ¿Qué pigmento, pues, amor? ¿Qué pigmento? No sé. La melanina. La melanina, es que hemoglobina, melanina es lo mismo, bro. Yo nací con la bilirrubina alta. En serio, me tenían que poner como pollito así. Siguiente pregunta. ¿Quién postuló las leyes del movimiento? ¿Quién postuló las leyes del movimiento? ¿De qué movimiento, pero? ¿Movimiento democrático, socialista, derechista? ¿Qué movimiento? Las leyes del movimiento. Newton. Sí. ¿Y cómo se sabía Newton? Estudié algo de física. De los cinco sentidos, ¿cuál es el que se desarrolla primero? El tacto. No. El olfato. El olfato. Pero no vale porque ya está fallando. Si no es a descarte, eso no es adivinanza. No vale. No, no, no es un vale. Punto nomás ya. Yo no tengo. Eres punto. Picado, pelado. Eres picado. Pero es que no vale. Primero tienes que coger esto y contestar. Una sola chance tienes, no toda la tarde ahí. El tacto, los oídos, ni si cuánto. Ya la tiene, gracias. No, pues si no es a descarte. Vamos. ¿Cuál es el disco más vendido de la historia? Ecuador en la casa de Dayanara. Todavía no, pero algún día. El disco, ya, Thriller de Michael Jackson. Qué bestia, ¿verdad? Pasa, pues, muchachos, vamos. ¿En qué año murió Elvis Presley? En el 92. No. ¿Cuándo? En 1977. ¡Jue madre! Se más viejo que Julio Jaramillo, entonces. ¿Cuántos hijos tienen Angelina Jolie y Brad Pitt? Cuatro. En común. 8. No. 6. No es a descarte. No, ya payamos. ¿Cuánto? Eran 6. 6. Son 3 biológicos y 3 adoptados. Adoptados. Y no es válido, ¿verdad? Así. Si yo agarré el muñeco y dije 6. Pero ya fue tu segundo. Qué feo, Jonathan, eres picado. Siguiente pregunta. Miren cómo es. ¿Cómo se llama la expareja de Rosalía? Raúl Alejandro. Oye, pero este... Y bien ex, pinche desvalorecida Ron. Pero el man ya está vacilado, el man ya está feliz el man. Ya está con Camila Cabello. ¿En serio? Así dice las malas lenguas y la mía que no están buenas. Pues Raúl la puso en 4:40. La canción de la 4:40. No, 4:40. Eso no, hay que mutear. Eso es cultura general. Pregúntate de cultura general, dame. Nombra 3 canciones de Paquita, la del barrio. Rata de 2 patas. ¿Ya? No me sé más. Ya, yo sé. Animal rastrero. No. Y la otra, escoria de la vida. Y otra te doy, animal mal hecho. Y no es animal, es adefesio mal hecho. Sí, me equivoqué. ¿Quién pintó las meninas? ¿Las meninas? ¿Quién pintó las meninas? No tengo idea. Guayasamín. Okay. ¿Quién pintó la obra Diego y yo? ¿Quién es Diego y yo, mi amor? Te estoy tomando una foto. ¿Diego y yo? ¿Qué es Maradona? No, no. No, no tengo idea. Claro, Diego y yo. Messi, Diego y yo. Frida Kahlo. ¿Cuántos lados tiene un heptadecágono? 8. Un heptadecágono. Decágono. Responde, responde, pues responde. Decágono. Heptadecágono. 70. No. No, 17. Chuta. Viste que eres loser. Pero también. Estaba en la línea, no, del 7, pero al menos. No, sí, 17, 70, o sea. Canta como Peso Pluma. Ay, eso se lo pusiste para él.
A ver, canta. Ojito chiquitito, mirada que enamora, su cuerpo que hipnotiza, que ya quema, quema. Peso Pluma. O yo sería Tripa. Tripa Mishki. Tripa Mishki. ¿Cuál es el animal más grande de la Tierra? El dinosaurio. La jirafa. No. Oye, ¿cuál es? Pues la ballena azul. La ballena azul. Ay, la ballena. Oye, ¿por qué dije el dinosaurio? Ya no existe. ¿Y está confirmado o no existen los dinosaurios? Si está confirmado. No sé, lo que ya dijeron es que existen los extraterrestres. No. Sí. Por Messi, por Ronaldo. No, ya encontraron una base, una nave, la nave madre, ya la encontraron. Bien, mi amor. Es una discoteca, ya vamos a hacer una discoteca y los gringos, vamos. A ver. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llama el satélite más grande de Saturno? El satélite más grande de Saturno. Urano, Neptuno, Apocalipsis. Plutón. ¿Qué? No. Apocalipsis. Dale a su nombre entonces. No, no voy a decir porque prefiero no decir a quedar como mensa. Titán. Ya hace rato, hace 70 preguntas, estamos quedando pero mal. Titán. Titán. Sí. Qué okay, feo. O sea, ¿quién se le ocurrió ese nombre? Tin, 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 tirirín. ¿Cuál es el hueso más pequeño del cuerpo humano? Depende. Depende. Depende, depende. El dedo. Pero el dedo chiquito, pequeño. Del pie. No. El de la nariz. ¿No? ¿Pero cuál de la nariz? ¿Tabique? ¿Pero cuál? Claro. No, para mí el hueso más pequeño... ¿El tabique? No, el tabique no es chiquito. No, el hueso más pequeño es el de... Déjame sentir. El de la oreja. ¿Cómo se llama? No sé, pero el de la oreja. Pero ya, pues está en oreja, pues. El estribo. ¿Y dónde está? No sé. Vamos, cinco últimas preguntas. Vamos, cinco últimas preguntas. Perdón, ¿cuánto vamos? Yo voy ganando con uno. No, o con dos, nada, ¿no? Te va ganando. ¿En qué momento? Seguro aquí es un. Ni con tu cantada de. No ganaste. ¿Ya? Oye. ¿Dónde se queda lo que pasa en Las Vegas? En Las Vegas. No sé, porque la vez que fui acompañada de Jonathan y él sí se largó solo con Eco Talento. La dejo nomás ahí, gracias. Siguiente pregunta. Nosotros fuimos a Los Ángeles. No, al equipo no lo incluyes, por favor. ¿Cuál es la moneda oficial de Japón? El Japo centavo. El yen. Correcto. El Japo centavo. Igual te voy a ganar. Pero según Andrea nomás. Sí, dale. Nombre tres equipos de fútbol ecuatoriano. Barcelona, Emelec y el Aucas. Los tres ídolos. ¡Chubo! ¡Ay, me pegué! Ay. Me levanto. ¿Cuál es el río más largo del planeta? El Titicaca. El río Amazonas. Claro. Ay, me río demasiado, estoy difónica. Ay. ¿Cuál es el país más poblado de la Tierra? China. Sí, ¿verdad? China. Sí, China. Ay, sí, gracias, chinito. China, bonito, tío. Bonito. Bonitos chinos. Uy, ya manché mi. ¿Dónde se encuentra la Sagrada Familia? En el museo. En Grecia. Daniel, no. Te estoy viendo. Una sola chance, es donde museo, adivinando. En el museo. De Louvre. ¿En dónde? En el museo de. ¿Dónde queda? ¿De quién? ¿El museo de quién? Louvre. ¿Qué? ¿La pintura no está encima? Ah, que la Gran Familia es una pintura. No, la Sagrada Familia. Por eso, la Sagrada Familia es una iglesia. Yo no sabía que era una iglesia. ¿En serio? ¿Dónde está? En Barcelona. ¿En wow. serio? Qué lindo. Hostia. Juegue. ¿En qué país nació Adolf Hitler? Él es él, no, él no es alemán. Él es él justo era judío. Él es judío. ¿De dónde? ¿De dónde nació? Austria. Austria. Claro, no era alemán. Él no era judío, bueno, por ahí me contaron un chisme, verás. Man era judío, sí. Ya medio jodido el pan. ¿Cuál es el nombre real
de pila Che Guevara? ¿De quién? ¿De Che Guevara? ¿Cuál era el nombre de pila de Che Guevara? Chuta. Yo sí me lo sabía porque me sabía una canción. No, no, no sé. Comandante. Chuta, qué bestia. Ya, es que hace tiempo que no escucho esa música, mi. Ernesto. Ernesto, chuta. Ernesto, Che Guevara, claro. Ah, tú eres Ernesto, wow. Dale, dos últimas preguntas. Esas son las que. Hasta ahora vamos empates. Estas dos últimas preguntas definen todo. Empate. Perdóname, perdóname. Empate tu rabo. Nómbreme tres locales que queden en el sector del centro. No sabes, te falta calle. Perdóname, pues, las costillas de Nico. Pollos las costillas de Nico. Las costillas de Nico, Pollos Barcelona y. Y. La casa Andrea. En el centro. Falta uno. Fruta Bar. Claro que está en la 9 de octubre en el malecón. No me parece. Pero es que me arranchas el muñeco, eres salvaje, hasta me brotaste las venas. Vente, vente. ¿Qué pasó? Oye, eres un botón. ¡Pero gol! Solo porque estás perdiendo, nomás. Última pregunta, vamos. Si me empatas, puedes empatarme con esto. Vamos. ¿Cuándo acabó la Segunda Guerra Mundial? La segunda, ¿no? Porque la primera está clarita. Te juro, se me cruza la primera con la segunda. Siempre tengo ese problema yo. 1958. No. Hijo de pucha, que estuve cerca. Dale, lo vas a intentar. 1958, dije. 1945. ¡Qué bestia, huevón! No, si estuviste lejos. Bestia, por 13 años, oye, te juro. ¿Qué día es la fiesta nacional de Estados Unidos? El 5 de julio, pues. No. No, 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 el 4 de julio. ¡Correcto! ¡Sí! A ver, vamos. Nómbrenme tres películas de Marvel. Tienes que lanzar, el que corre primero. Gracias. Es que tienes el brazo más largo. The Avengers, Flash y... Está malísimo. Flash es de Marvel, pues. No, dicen que es de DC. Está mal. Y Batman. ¿De Batman, no, amiga de DC? No me gusta Marvel, dale, dale, entonces. Ya, Mujer Maravilla. Thor. Pero Thor sí está bien. Creo Thor. Que es como amarillo la de Marvel. Spider-Man, Iron Man y Hulk. Sí, pero no vale, no vale porque se equivocó, ¿no? Ya está bien, no vale, no vale. Vamos, dos últimas y me lloramos. Estamos empates, estamos en empate, es como el tie break. No, estamos en empate, yo estamos te en tie break. Vamos, estamos en tie break. Mentiroso. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Cántame una canción en inglés. Ay, no sabes inglés, pásame. Oye, pero me sé la canción, pues. Oye. Ay, no puedo más. A ver, una vez en inglés, por ejemplo. No, si te sabes de Backstreet Boys. Pero no sabes qué significa, pero lo pronuncio igualito. Porque va, you are my fire. Of being lonely. Dice, I'm feeling lonely. Is this the feeling? Is this a feeling? I need to broken. Tell me why I can't be there when you are. There's something missing in my heart. Por ti, Nick. Ahora traduce lo que dijo la canción. No, no, no. Eso ya es con 10 puntos de bono. Ay, no. Señores, señores, hemos empatado oficialmente. Coméntenos a qué team van. Team Dayanara, Team Jonathan. Los queremos muchísimo. Ya, tenemos que pasar. ¿En qué rato hemos empatado? ¿Cuánto por cuánto le gané, por favor, Andrea? Por 4 más. Por 4 puntos te gané. Es una cosa para inventarse acá. Te juro, ni las preguntas, todo el mundo se inventó. Señoras y señores, saludos a TuyBaby Forline. No se olviden de suscribirse. Coméntenme si quieren que sigamos concursando, participando. Hagamos competencia aquí. Dayanara versus Team Jonathan. Saludos a TuyBaby Forline. ¿Y cuál es la muchísimo. Pregunta que te pareció absurda que hayamos perdido? Gracias. Ajá. ¿Cuál Los pregunta amamos. Crees que debíamos de saber o que debe de saber todo el mundo? Y que tú sí sabías. Listo, chévere. Nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Chao! Te quiero muchísimo. ¡Siu! ¡Siu!